Buenas noches. Buenas noches. Soy Rick, el traductor de Johnny. Rick, el traductor de Johnny. Mucho gusto, sí. ¿Es esto Tato Boris? Pregunta si usted es Tato Boris. Sí, sí, estoy Tato Boris. ¿Are you sure? My God, what kind of a bloody asshole is this debtor? Está encantado con usted, Corazano. Sí, yo también, sí. ¿Y qué les puedo ser útil? Well, look, it's very simple, Mr. Tato Boris. Argentina owes the USA 67,000 million US dollars. Bueno, que nosotros le debemos a ellos 67,000 palos verdes. Si te gastaste $1,000 en el pasaje para contarme eso, te lo gastaste totalmente al doble, porque ya lo sabías, ¿no? He says he already knows it. Okay, so it's very simple. 67,000 million US dollars divided by 30 million Argentines comes out to 2,200 US dollars per head. Bueno, que 67 mil millones de dólares dividido 30 millones de argentinos son $2,200 por barba. As I have a ranch down in Oklahoma, I want you to pay me my part right now because I had a real bad crop. I want it right now. Que como le fue mal en la cosecha de la granja que tiene en Oklahoma, viene a reclamar su parte y la quiere ahora mismo. Esto del dedito lo entendí. Y si no lo toman a mal los dos, se pueden meter el dedito en la oreja, ¿verdad? Correcto. Okay, now listen up. I know you have a wife, 3 kids, daughter-in-law, son-in-law, and a grandchild. So you owe me 17,600 US dollars. So hand the cash over. Sí, que como, bueno, usted tiene esposa, 3 chicos, nuera, yerno, y el nietito le debe 17,600 dólares. Sí, pero mi nieto es posterior a la deuda, así que por él no hay que pagar nada. He says the grandchild came after the debt. Now you tell him that the wife of the mother of the kid is a debtor too, so the baby owes me cash as well. Hijo de vientre deudor y deudor. Decirle que vaya en todo caso al Banco Central y que lo vea González Fraga y que se arregle con él y que yo lamento mucho que la cosecha en la granja de Oklahoma le haya ido mal a él. Pues a decirle que la deuda es entre países, que no es entre personas, no tenemos nada que ver, ciudadano, y que además, ahora que le mandamos las fragatas al Golfo, la cosa se está negociando de otra manera. The debt is between countries, not between citizens. Now Argentina sent these ships to the... Listen up. Listen up, Tato Boris. Don't you play the wise guy with me. You owe me that cash and you're going to pay me right now. Do you get it? You're going to pay me right now. And just because you guys sent 2 fucking sailboats to the Gulf, we're not going to spare you of the debt. Sí, dice que gracias por los barcos. Que está contento que le manden los barcos a Estados Unidos. The ships. The ships, the ships. You can shove the ships. Cena, por favor. The ships, the troops, the missiles up your ass. You understand? You can shove the fucking ships up your ass. El programa suyo en Oklahoma va en ascenso, papá. Cena. Look, if you don't do that, I'm going to shove this rake up your ass. That's what I'm going to do if you don't pay me. Usted y Lerta son como un estandarte en Oklahoma. You know what? Wait, what are you doing? He's mad. I'm going to burn this channel. That's what I'm going to do if you don't pay me. I'm going to burn this channel. Es un revuelo. Cuando usted come los fideos, un infierno. Hace 10 años que venimos hablando de esos 46 mil millones de dólares. Hace 10 años que venimos hablando de esos 46 mil millones de dólares y yo creo que ya hemos pagado tanto que bueno, que debemos deber menos de la mitad o nada, tal vez ya estamos libres de que se van a ver. Quiere que le diga una cosa, mira, este peso moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso ley 18.188, a este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino, y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral.
sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este, mira, este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Vea tanto, me dijo Nitro, mientras pudoroso bajaba las pestañas y me autografiaba un billete de un dólar que él había pagado a 6.000 mangones de barco. Y si nosotros a tanto le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, no queda un austral ni para remedio, no se emite, la gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos, las tarifas, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita. No compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, dijo, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peine, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato, me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeño detalle de la microeconomía doméstica. A nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más todavía? No, Tato, no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana ya sea. Para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Tran, tran. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos... Un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Tran, tran. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en aras del futuro. El lema nacional siempre ha sido, jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. El futuro... Es el futuro, me contestó el ministro poniendo cara como diciendo, oye, también no te diste cuenta, salame. Escúcheme, señor ministro, ¿por qué? ¿Qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos un mango ni para comprar una estampita. Pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos mango ni para comprar los tampitas, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que jugarla hoy? ¿Por qué siempre, Tato, no sé? Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije subiéndome al escritorio. A mí, no solamente nos dicen a cada rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando. Estamos en una situación casi terminal. O sea que hacemos lo que podemos, dijo mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo de los nervios me quería morfar. Vea, me subí arriba de que estoy otra vez, le agarré los cachetes y dije, mi amigo, que desespera, no solamente que estamos peor, sino que nunca nos dicen por culpa de quién estamos peor. ¿Por quién? ¿Por qué? Porque es como si lloviera. Es como si estuviéramos peor por culpa de las isobaras o por culpa de los campos magnéticos o por obra y gracia del agujero de ozono. Pero culpa por alguien con cara, nombre, apellido y escrachado en todos los diarios, eso nunca. Never de never. Es como si estar peor fuera un designio astral. Como si estuviéramos pillados por los perros. No por los perros, por los gliptodontes. Afloje, Tato, afloje, dijo, tratando de que yo no le arrancara los cachetes. Ocurre que este es un país civilizado, me dijo. Nosotros cultivamos el fair play. Y no es de machos ser batidores. Y yo, sí, claro, no es de machos ser batidores, pero debe ser de supermachos tener que aguantarse con una sonrisa tanto tipo que tantos años no vienen rompiendo el tuque, ¿verdad? Señores, atento a que la verdad es la única realidad. Me calcé la peluca top pink para la realidad nacional, cancha rápida. Le di un besito a Berta y me rajé a la Casa Rosada. Cuando llegué, había un clima de joda que no se puede creer. Pitos, matracas y la voz de Palito Ortega cantando la felicidad. La, 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 la.
¡La felicidad! Digo, ¿pero qué pasa? ¿Privatizaron la casa de gobierno y la utilizan para fiestas infantiles? No. Estamos festejando el resultado de las elecciones, me dijo el granadero que estaba disfrazado de payaso Pirulín. Los funcionarios parecen chicos, Tato. Pase, entre, mire que usted mismo me regaló un globo, un chupetín y un preservativo con la forma del pato Doral. Cuando entro, me lo encuentro al ministro Chupete Manzano, que estaba disfrazado de loco mía, con unas sombreras así de grandes, Tato. Así da gusto hacer elecciones. Fue como un orgasmo, Tato. Afanamos en todas partes, igual mentito, nos afanaron en todas partes, que en Córdoba ganó el Pocho Angelos, en la capital ganó el otro Chupete. Tato, no se equivoque. Puede ser que los peronistas hayan perdido en Córdoba y en la capital, pero cuando digo que nosotros ganamos, ese nosotros significa que nosotros no somos los mismos nosotros de antes. Ahora somos otros nosotros. Ahora nosotros somos Duvalde, Angeló, De la Rúa, Alzogaray, Palito, Reutemann, ¿se percata, Tato? Todos unidos, porque el año 2000, ya sé, el año 2000 no va a encontrar unidos o dominados, no, Tato, eso viejo, el año 2000 no va a encontrar en el primer mundo, porque el primer mundo es como una casa muy grande donde hay lugar para todos, digo, de acuerdo, lo que pasa es que unos ligan el living y otros ligan la pieza de servicio, no joda, Tato. Me encontré con mi gran amigo, el analista político José, yo te lo explico, digo, José, ¿cómo es posible que para entrar al primer mundo tengamos que tener fábricas cerradas, obreros despedidos, hospitales destruidos, presos encadenados, trenes que meten miedo, chicos en la calle mangando, analfabetos acarradas? ¿No te parece que como cuota de ingreso es un poco mucho? Vea, Tato, me dijo, el primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Digo, la moral y la ética y el prójimo, se acabó el prójimo, Tato Caput, cuando cayó el muro de Berlín, el prójimo estaba abajo, quedó aplastado como 5 de queso. No hay más prójimo. Ahora la consigna es, sálvese quien pueda, pero un primer mundo, ya sea primer mundo o cuarto mundo, de esa manera es inhumano. Es más, es suicida, el globo terráqueo cada vez se achica más. Si no arreglamos todo, todo no, si no arreglamos algo, va a reventar todo, ah, no sé. Ya se lo dije mil veces, yo no opino, yo soy un analista político, analiza lo que pasa, pasa lo que le cuento, si le gusta bien, si no, a cantarle a Pavarotti. Dicho lo cual, se despidió de mí con un besito, me regaló un preservativo con un cartelito que decía, esta es una de las pocas actividades que todavía necesita del prójimo, aproveche. Y se las tomó. Nuestros hospitales públicos son los más seguros del mundo. Y ya lo sé, en nuestros hospitales el peligro de contagiarse es nulo. ¿Y sabe por qué? Porque en nuestros hospitales no hay agujas, no hay jeringas, no hay algodón, no hay frazada, no hay sonda, no hay nada más que enfermos y médicos que deambulan por los pasillos con la mirada perdida y una vela encendida en la mano en honor a San Esculapio. ¿Qué dolencia lo trae por acá? No, ninguna dolencia. Vine a conocer cómo es un hospital por dentro. Ah, pero encantado de mil amores. Bienvenido al fascinante mundo de la medicina estatal, ¿no? Con mucho gusto lo voy a acompañar a visitar el nosocomio. Pase por acá. Sí, cómo no. No, la puerta es... Vale. Bueno, esta es una sala, digamos, general, ¿no? Escúcheme, doctor. Sí. ¿Usted también tiene encadenados los enfermos a las camas? No, Boris, estos no son enfermos, son médicos. ¿Cómo médicos? Lo que pasa es que con lo que les garpan, si no los tenemos encadenados, se rajan, no vuelven más. ¿Traumatología? A la segunda puerta a la izquierda. Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? López. Sí. Necesitamos gasa. Ah, sí. Un segundito, Boris. Espere que lo pongo acá. Ahora les muestro toda la otra. Toma. ¿Así está bien o necesitas más? No,
Por esto alcanza. Está bien. Escúcheme. Sí. Le dio la media. Sí. ¿Y qué tiene, Boris? Me la puse esta mañana. ¿Sabe qué pasa? Gaza, la última vez que llegó acá, la trajo Evita en el 46. ¿Le habré dicho bien traumatología al señor ese que me preguntó antes? Disculpe, jefe, no era ahí, ¿eh? ¿Traumatología? No, traumatología era lo suyo, ya sé, discúlpeme. No, es en el pasillo este, al fondo, la última puerta de la derecha. Como volviendo, digamos. Vaya, vaya. Por acá, Boris. Venga, le digo. Escúchame, sí. ¿Qué es esto? La jeringa, Boris. ¿Cómo la jeringa? La jeringa del hospital, Boris. ¿Qué le llama? ¡Ah! No, a usted le llama la atención que esté atada como lápiz de almacenero, si no. Pero es un sistema retráctil que hemos creado acá. ¿Sabe por qué la tenemos así? Porque la gente la usa, la deja en cualquier parte. Después, cuando la necesitamos, no se la encuentra. Entonces, con este sistema, es perfecto. Pero dígame, usted es el material descartable, ¿no lo tira? Lo tiramos todo con el material descartable, no se juega. Mire, hablando de material descartable, acá tenemos uno. Mire lo que es. No somos nada, tal. Y mucho menos acá adentro. Habré mandado bien este muchacho de otro lado. Disculpe, jefe, ¿dónde me mandó la guardia? Traumatología era usted, ¿cierto? Perdóneme, mire, estoy... Disculpe, esa es la puerta de ella. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, vale. Así es, Tato. Se hace lo que se puede. No tenemos elementos, pero ponemos nuestra mejor buena voluntad. No sé si me entiende. Por acá, Perdón, ¿hace mucho que espera, señor? ¿Qué le diste? Oh, Leo Plan, este sí que se quedó en el 45, ¿vale? 6 de marzo del 42. Un poquito de paciencia. Lo habré mandado bien este muchacho, me parece que... Decía. Disculpe, jefe, pero esa puertita que me mandó era donación de órgano. Ah, sí, no. Traumatología era usted, claro. No sé, lo que pasa es que estoy un poco disperso. Además, estoy haciendo la visita guiada al señor Boris acá. ¿Qué Boris? ¿Tato Boris? Sí, claro. ¿Usted Tato? Ah, claro. Escúcheme. Lo vio siempre. Traumatología. No, ya está, jefe. Me voy a casa, con lo que me quedo me arreglo. Bueno. Saludos a Paulita, Tato. Bueno, yo creo que con lo que vi tengo suficiente. Sí. No quiero ver más nada, ya está todo. Bueno. Ya tengo más nada que ver. Señor Boris, su visita ha sido un gusto para nosotros. Muchas gracias. Y le digo, cualquier molestia, cualquier dolorcito, dése una vuelta por acá, lo vamos a atender con la mejor buena voluntad. Muchas gracias, muy amable. Le explico, la salida. Cruza esta puerta, va por un pasillo hasta el fondo. Está bien, yo la voy a encontrar solo. No me hace falta, muchas gracias, muy amable. Uno quiere explicarle con precisión para que no se pierda. Ahora lo que no podemos soportar definitivamente, no sé si usted se enteró, es que se deje de fabricar el Falcon. Sí, sí, me enteré, claro que me enteré. Nosotros estamos haciendo un petitorio, levantando firmas, para que no se discontinúe la fabricación de este querido vehículo nacional que tantas, tantas satisfacciones nos ha dado a lo largo de tantos años. ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, pensamos que contando con su firma, ¿no? No, mire, permítame, pero yo ese petitorio no lo voy a firmar. Se pone nervioso enseguida. Yo le pido que recapacite, Tato. Como argentino se lo pido. Porque el Falcon Verde para nosotros es nuestra herramienta de trabajo, ¿me entiendes? Es un símbolo de la cultura nacional. Porque, dígame, Tato, si usted es extranjero, le quiere explicar... ¿Qué es el argentino? ¿Qué le muestra? ¿Qué le muestra? ¿El obelisco? ¿Una foto de Gardel? ¿El mate? ¿Y el Falcon Verde? ¿Eh?
Ahora, lo quieren dejar de fabricar. ¿Se da cuenta? Usted sabe lo que significa para nosotros. Es como... como perder un hijo. Tato. Es como... como si a uno le arrancaran el alma. Como si le partieran el corazón. Como si uno perdiera la identidad y ya no supiera quién es. Perdóneme, Tato, pierdo el control, pero cuando hablo del tema me conmuevo. Observe, por favor. El inodoro justiciero, Tato. A los corruptos, a los ineptos, le encontramos un lugar. Al inodoro se los arroja y por el caño se van. Que venga el ex juez, el de la expansión al Güemes, Tato. Es que las cosas descartables. El de José Jeringa, descartable. ¡Metedlo, metedlo! ¡Cadena, por favor! ¡Cadena, por favor! Tato, ¿le damos salida? ¡Salida! ¡Su ruta! El inodoro, nunca para de morfar. Hay tanto inepto, tanto corrupto, que no podemos parar. Estoy arrojando tanta gente que nos hace la vida imposible, Tato, acá adentro. Que no doy abasto. ¡Metele bomba, hermano! ¡Cambia la bomba ahora! ¡Succión! ¡Succión! Estos son empresarios de las líneas de colectivo, Tato. Este es José, si no llegas a horario te pico el boleto. Y este es José, metele pata que te descuento la vuelta, Tato. Estos empresarios, Tato, son los que a los choferes en las horas pico le dicen que se pasen por arriba a la gente, Tato. Que le metan pata al acelerador porque si llegan tarde le descuentan del sueldo, Tato. Estos, Tato, son los que nos hacen tragar humo como guanacos, Tato, en los hijos. Y son los que nos hacen viajar como sardinas. ¡Arrojadlo! ¡Corriendo hacia el fondo que hay lugar! ¡Señores! Como uno de los temas que me estaba dando vuelta bajo la peluca era el tema de la economía, ¿usted entendió lo que quise decir? Me fui directamente al ministerio a entrevistar a mi gran amigo Mingo Cavallo. Cuando llego hasta la puerta me da noticia de que por razones de privatización hay que sacar entrada. Atención, que esto de la crisis de los dirigentes no es solo para los políticos, también le toca a los empresarios, que para compensar el costo argentino se embolsan el beneficio argentino, que viene a ser la cantidad de guita que hacen con los peajes, las privatizaciones o las concesiones, y que no podrían hacer en ningún otro lugar de la galaxia. No importa si para eso tienen que coimear a medio gobierno, rifar a la vieja o vender chorizo envenenado. Hacer guita no es lo más importante, es lo único importante. Y también le toca a los dirigentes gremiales, rajan a 20.000 tipos de un plumazo, ellos dicen... están analizando los cursos de acción a seguir. Menos mal. ¿Cómo cambian los muchachos? De sí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado, vea. En época de Alfonsín, vos mirabas torcido a un laburante y comías un paro general de un saque. Hoy les meten el dedo en el tujes, les meten el dedo en el tujes sin sacarte el guante de box, y los dirigentes bajan los ojitos, suspiran un poquito y dicen... está bien, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué pasó? Y en medio de todo esto, el gran tema político del momento, la reelección. El presidente Menem, mi gran amigo el presidente Menem, está convencido que se quiere quedar hasta el año, 6 años más, hasta el 2005, no sé hasta qué año. Algunos preguntan, ¿para qué? ¿Para qué se quiere quedar si ya vendió todo? No se sabe.
quiero terminar esta parte seria de mi programa sin hacer una exhortación a las empresas que están desperdiciando horas útiles de trabajo. Usted ve que hay algunas empresas, yo no sé si esta lo hace, hay algunas empresas que le dan una hora a sus obreros y empleados para que vayan a comer. ¿De dónde creen las empresas que los laburantes tienen plata para comer durante una hora seguida? Con 10 minutos de tiempo que le den, es más que suficiente. Yo no sé si el año 2000 nos va a encontrar unidos o desparramados. Lo que sí sé, que algunos lo va a encontrar muy flaquito. Permiso.